convertiste en un ídolo de Racing muy rápidamente. No, no, la verdad que le digo una alegría, no digo una alegría. Estoy muy contento, un sueño, se lo regalo a mi viejo que está en el cielo, a toda mi familia en Cojín, a la familia de mi mujer, a mi mujer y a mi hija, y a todos los boludos que hablaron antes de tiempo. La pregunta que te hago, ¿se puede festejar o hay que esperar una semana más? Que me olvidé que lo tenía por acá colgado, el 15, Ezequiel Videla. ¿Qué sentís en este momento? Hablaste cuando llegaste, tu viejo de Racing. La verdad que estoy muy contento. Cumplí el sueño de salir campeón del fútbol argentino, que no es fácil. Y más como se organiza, se lo debíamos a esta gente, a nosotros mismos. Aguante Racing y se lo dedico a mi viejo que está en el cielo. Estamos contentos, por ahí yo exagero, pero créeme que lo que estamos sufriendo, la verdad que es mucho. Este club viene de palo tras palo, nosotros también. En lo personal vengo un año muy difícil después de Colón, así que estamos cerca, con este. Depende de ustedes nada más ahora. No, va a ser fácil, pero depende de nosotros lo más importante. ¿Cómo terminaste? Cuarto, la verdad que acalambrado, pero bueno, es el precio del sacrificio que tenemos que hacer. ¿Soñás con la vuelta olímpica? Claro, todos soñamos.